Hoy hablando de los volcanes. Juan, preciosa analogía la que acaba de hacer. Gracias. Atención, amigos míos. Ayer, de alguna manera, lo que establecimos es la relación de que a producto del cinturón de fuego que rodea las costas continentales que van desde Asia y pasando por todo Chile hasta el final, parece que los terremotos han activado volcanes. Por ejemplo, dos en México. Atención, que las imágenes que vamos a ver a continuación son recientes. ¿De quién? Del padre de todos los volcanes, no, que está ubicado en el parque de Yellowstone. Atención, amigos míos, señor director. Comenzó a entregar la máxima actividad en años, con temblores que han llegado hasta los 5 grados. Nosotros solo por excelencia hemos llevado este tema únicamente porque nos preocupa el parque de Yellowstone, porque como ha sido llamado el padre o la madre de todos los volcanes, se dice porque la humanidad, desde que tiene historia, nunca ha sido testigo de la última vez que este volcán entró en erupción. Pero se supone, ya que toda la red volcánica en el mundo entero está conectada con este gran volcán, es que se supone que si eso entra en erupción, podría, como un regadero de pólvora, activar todos los volcanes del mundo, entendiendo los más de 100 que existen en nuestro país. Un dato cinéfilo, la película 2012, bueno, la escoba que queda mundial, de ahí parte todo, parte en el parque Yellowstone. Hay un respaldo científico en esa teoría. Absolutamente. A ver, atención, lo que están viendo ustedes ahí al lado derecho de la pantalla son imágenes recientes de que, está entrando a través de los distintos geysers que rodean el gran macizo, el gran volcán de Yellowstone, ha comenzado a presentar una serie de actividades. Los animales han huido, que son, en caso de maremoto, erupciones, terremotos, hay migración. Los primeros a arrancar. Obviamente ellos sienten las vibraciones antes, pum, y arrancan. Lo que estamos viendo, insisto, son imágenes exclusivas, recientes, que fueron publicadas con un, obviamente, un estado de alerta tremendo. Ya hay alerta amarilla porque han querido bajarle el perfil. ¿Por qué estamos tocando este tema? Cuando ayer acabamos de probar, cuando el diario La Tercera acaba de publicar un informe donde algunas personas, sismólogos de Estados Unidos y Japón, dicen, parece que tenemos que reconocer, atención amigos míos, que hay una relación de migración sísmica, que cuando tiembla en un lugar, debiera temblar en otro que tiene un punto de interconexión. Lo están reconociendo. Cuando antes decían que la migración sísmica era algo absurdo, improbable, ya hay dos científicos que están diciendo, tomemos en cuenta al menos la teoría, porque parece que es real. Pero qué bueno. ¿Cuál es la segunda teoría? Que al parecer los terremotos podrían llegar a activar volcanes. Pero el que está viendo en pantalla, que es el de Yellowstone, el padre de todos los volcanes, al cual derivan, así como todos los ríos, ¿cierto?, llegan al mar, todos los volcanes del mundo están interconectados con este. Si este se enciende, no existió humanidad la última vez que esto ocurrió, podría, según la hipótesis, encender como un regadero de pólvora, como te explicaba, Andrés, todos los volcanes del mundo. Y ahí, compadre, peor con maremoto. Para ubicarnos en el mapa. Son los volcanes. Perdona, para ubicarnos en el mapa, Yellowstone, ¿dónde está? ¿Dónde queda? Muy fácil, amigo mío, señor director. Corre gráfica. Esto es ubicación en Wyoming, Estados Unidos. Longitud del cráter, ni más ni menos que de 5 kilómetros. Mide 30 kilómetros de ancha, 90 kilómetros de largo y 15 kilómetros de profundidad. Es considerado, a no dudar, el volcán más grande de todo el mundo, por lo tanto el más peligroso, porque esto claramente parece ser que es el que podría llegar a incendiar el resto de los fenómenos volcánicos en todo el planeta. Ojo, en Chile hay más de 100. Sí. Y hay varios activos. Chile es el país que tiene más volcanes, ¿no? Absolutamente, sí, señor. Y es por la distancia, el largo que tiene. ¿Es inmediato? ¿Si hay un terremoto inmediatamente activa el volcán o puede pasar un tiempo a lo mejor indeterminado? La última vez que esto ocurrió fue hace cientos de miles de años, si no millones. Entonces, no, pero cuando hay un terremoto, por ejemplo, en algún sector en Chile, en algún minuto, ¿se activa un volcán, por ejemplo, inmediatamente o puede pasar un largo tiempo? No, por eso es solamente una teoría. Nunca ha ocurrido que necesariamente un temblor. ¿Pero por qué? Porque tiene que ser un terremoto muy grande para que de alguna manera libere el magma. Ahora, la correlación es al revés. Un volcán sí que genera temblores y terremotos. Sí, claro. Exacto. No al revés necesariamente. Ahora pues, solamente decir que los volcanes son los constructores, son los arquitectos de la naturaleza. La cordillera de los Andes, cuando uno se asoma, por lo menos la región metropolitana, eso fue hecho por los volcanes. O sea, digamos, ellos son los verdaderos dueños de casa, ellos mandan todo. No, 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 lo que te iba a preguntar, porque tú dices que los terremotos activan volcanes. O sea, tomando lo que tú decías ayer, si tenemos este gran terremoto que estamos esperando, que fue lo que pasó en Ecuador inmediatamente. O sea, podríamos llevarnos paliza doble, digamos, el terremoto y luego la erupción de un volcán. Ay, no, absolutamente. Por favor. Y si es, por ejemplo, el gran terremoto del norte, no quiero exagerar, pero ahí es maremoto, terremoto y volcán en algunos puntos geográficos cercanos. Oh. Ahora, a ver, esto no estoy armando una teoría a partir de distintos pedazos o trozos que estoy urdiendo, digamos, y pegándolo así como con chicle.
sino que finalmente lo que estoy tomando en cuenta son los últimos informes que han entregado científicos, que por separado están llegando recién a entender que es muy posible de que esto pueda ocurrir, el famoso terremoto 9.5 en el norte, o en estricto rigor en California, ¿cierto? Que ya está en el país en donde está emplazado este volcán. Los geólogos, de hecho, advierten de la erupción de un supervolcán en Yellowstone, que esto puede ser inminente. Esto partió el 2 de febrero del año 2015, hace poco más de un año, cuando dijeron hay un comportamiento actual que próximamente es posible que veamos algún tipo de humareda, lo que estaría confirmando de que está entrando en erupción este volcán, que no lo hace varios miles de años y que, por supuesto, estaríamos en serios problemas. Como les digo, no hay data de qué ocurrió esa última vez, porque no había población, digamos, que fuese testigo de aquel momento, ¿ok? Ahora, ¿por qué se cree que este volcán puede entrar en erupción? ¿De dónde sacamos ese titular? Habla el experto, señor director. Ahí habla Michael Rampino, el biólogo de la Universidad de New York, dice, el volcán entra en erupción cada 600.000 años. ¿Entenderán? Digamos que antes no había nadie para que lo viera. Y la cuelita nosotros justo qué ahora. Suerte, ¿eh? Justo ahora, porque mira, porque tú lo estás diciendo muy bien, porque hoy llevamos 614.000 años, ya pasamos obviamente la barrera de cuándo debiera esto ya ocurrir, muy parecido a lo que es con la falla de San Ramón, que es cada 7.000 años. Si una erupción, y es muy probable que pase pronto, estamos hablando en distancias geológicas, pronto puede ser 1.000 años más y bueno, sus consecuencias serían catastróficas, a no dudar, para todo el mundo. Bueno, atención, hoy está presentando varios sismos de corrido sobre los 5 grados, lo que antes no subía de los 3. Como pueden ver, las imágenes que mostramos al comienzo, está tirando humo por todos lados, está buscando por dónde escapar a través de los distintos geysers que lo rodean. Esas imágenes son recientes, de hace algunas horas, y la verdad es que esto mantiene muy preocupados a los científicos, que simplemente lo que dijeron en febrero del año pasado se está cumpliendo cronológicamente y a la pata. Los animales ya, como instinto que los comanda, ya comenzaron a arrancar. Atención, amigos míos, signos de la actividad, atención, los signos de la actividad, ahí estamos viéndolo, a propósito de la película que tú citabas. De la película, sí. Bueno, atención, fíjate que estas imágenes fueron difundidas el año 2014 y que de ahí finalmente se entregaron el informe el año 2015 en febrero. Que el asfalto, las carreteras comenzaron a derretirse, porque obviamente todas las construcciones artificiales que hace el hombre están sobre los sedimentos del magma volcánico que está en el parque Yellowstone. Y hay temporadas que comenzaron a derretirse y decían, oye, ¿qué hizo calor este año? No, la misma temperatura que el año pasado. Entonces el calor viene de abajo y ahí es cuando se dieron cuenta de que había una bolsa de magma mucho más gigante de la que todos pensaban y que en caso de ser erupción fue, entre otras cosas, lo que terminó por confirmar lo que ya hipotéticamente había planteado la película 2012. Ya hubo más temblores, comenzó a derretirse el asfalto y dijeron, parece que el volcán de a poco está comenzando a manifestarse y de aquí a un par de años más, ese par de años más es ahora, podría finalmente explotar este volcán y la duda que queda es que más volcanes van a seguir con ese emprendimiento. Ahora, lo que hablaba, arrancaron animales, imágenes como estas son los que lo demuestran. Bisontes arrancando del lugar de un turista cualquiera, que finalmente también toda la gente encargada de la fauna comenzó a preguntarse, en conformidad con los geógrafos, si esto tenía que ver con el volcán Yellowstone, cosa que fue confirmada. Ellos instintivamente arrancaron de ahí porque sintieron algún ruido y obviamente toda su inteligencia intuitiva les decía que lo mejor que podían hacer para salvar a la manada era alejarse del volcán. En aquella oportunidad no pasó nada. Van a paso firme a los Sergio Jaue, ¿eh? Paso firme, escape. Así es. Muy fome. Atención, ¿qué pasaría si el parque de Yellowstone entrara en erupción? Atención, amigos míos. If Yellowstone were to go off, what would we experience? Well, within 100 to 1,000 miles of Yellowstone, there would be blankets of ash, meters, yards deep. It would block out the daylight for a few days in the western U.S. Anybody living within a couple hundred miles, dead. Then those particles, it would be carried towards the East Coast. And most likely, they'd make it all the way to the big cities along the eastern seaboard and even across the Atlantic. We will be inhaling huge amounts of quartz crystals, or you can look at them being glassy shards, which will penetrate the lung tissue and stick to it. We will develop a disease called silicosis,
And its most acute form, acute silicosis, it's a very deadly disease with a very high mortality. Bueno, algo muy parecido a la enfermedad que le pasa a los mineros, por ejemplo. Hay que entender de que uno dice, oye, pero yo vivo lo suficientemente lejos para que no me caigan trozos, por ejemplo, nosotros, muy bien. O que el terremoto me afecte directamente o la lava no llega hasta donde vivo, que es 200 kilómetros del parque de Yellowstone, por ejemplo. Sin embargo, la humareda es capaz de generar una cortina tóxica tan grande que con el paso del tiempo se va esparciendo y de manera silenciosa terminamos muriendo por problemas pulmonares. Solo por dar un ejemplo. Nosotros en Chile tuvimos una erupción de un volcán hace unos años que la humareda dio la vuelta al mundo. Sí, exacto. ¿Se acuerdan? Que estaba Argentina, se dio la vuelta al mundo y apareció por el otro lado. Absolutamente. Es posible. Generó un cinturón de una manera tóxica, claro, terriblemente. Se quemó un vertedero un ratito y está todo con una nube tóxica. Bueno, o sea, muy fome. Bueno, no, muy fome también. No, muy fome. Pero eso es real. A veces cuando se queman bosques en la quinta región, a veces uno lo siente acá. Se ha dado cuenta y uno dice, ¿qué pasa? Bueno, hubo un incendio y obviamente eso ocurrió en Valparaíso, Viña, y aquí llegan los humos. Entonces, imagínate cuando un volcán de esta magnitud entra en erupción. Y ahí es cuando se genera lo que se conoce como erupción límnica. ¿De qué se trata esta erupción de la que tanto tememos del el padre de todos los volcanes que están en el parque de Yellowstone? Lo siguiente. Besides causing a string of violent volcanic eruptions, this event will trigger attacks from an invisible enemy known as a limnic eruption. A limnic eruption is essentially the eruption of a volcanic lake. They're extremely deadly because they're very surprising. Thousands of tons of gas come out of solution and bubble right to the surface. And when this is released catastrophically from the surface of the lake, this massive cloud of deadly CO2 can actually flow downhill, displacing the air as it goes. And anybody caught in the wake of this cloud will be suffocated. It will kill indiscriminately all living things that need oxygen for survival. The only survivors will be probably plants. A ver, estamos tocando el tema respecto a que vuelve a salir a la palestra, vuelve a ser noticia el volcán que está en el parque de Yellowstone. Mm. Cristian ya había citado la película 2012, que es la forma más gráfica para entender qué se supone que ocurriría, porque la última vez que esto fue, ocurrió hace 600.000 años, podría generar que se encendieran varios, si no necesariamente todos, volcán en el mundo, ya que están todos interconectados con él. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque finalmente los dos volcanes que se acaban de hacer erupción en México dicen que tienen relación con el terremoto de Ecuador. Por otra parte, vimos imágenes impactantes, exclusivas, de que volvió a entrar en actividad en las partes aledañas del parque de Yellowstone. Y como venían, ahí lo estamos viendo. Y como han dicho los científicos, si esto llega a ocurrir, que lo vienen monitoreando hace más de poco más de un año, que dicen, ojo, puede que ahora se venga, esto es cada 600.000 años y vamos en 614.000 años, esto puede ocurrir en cualquier momento. Y lo que puede ocurrir, y esta es la gran hipótesis que ojalá no suceda, es que si eso entra en erupción, muchos, si no todos los volcanes en el mundo entero podrían hacer lo mismo. ¿Qué ocurriría entonces? Lo siguiente. Once Yellowstone and Campi Flagre have erupted, it's just a matter of time before the other supervolcanoes erupt. And Earth is going to become an extremely hostile place to live. So plants will die, animals will die, and people will die. Most of the life on the surface of this planet as we know it would go extinct. Por hoy en día, nos estamos preocupados, por lo menos en Chile, de un terremoto. Eso es inevitable, va a ocurrir. Cuando un extractor no lo sabemos, pero hay plazo. No va a ser dentro de 10 años más, va a ser antes. Sin embargo, ¿qué es lo que más le tenemos contra el terremoto? Es un maremoto. Pero la verdad, a lo que más deberíamos temerle son los volcanes. Chile está plagado de ellos. Y si por ese motivo decidieran varios de ellos hacer erupción de repente, y cuya principal excusa tendría que ver con la erupción del parque de Yellowstone, la verdad es que ahí sí que estaríamos en problemas. Si el que está en el cajón del Maipo entra en erupción, la verdad es que a ti, los que vivimos en la ciudad de Santiago, estamos en peligro. Y si eso además activa la falla de San Ramón, créeme que, digamos, podríamos irnos despidiendo. Sí, porque además hemos tenido grandes comillas suerte
que la nube se ha ido hacia el lado argentino. Exacto. Lamentablemente está para los argentinos, pero no hemos vivido todavía una erupción con esa nube cayéndonos encima. Absolutamente. Eso no nos ha pasado, por eso parece ser tan lejano, ¿no? Como que haga erupción a lo mismo, tal, pero, sea para allá, digamos. Lo de Chaitén, que tienen que mover la ciudad, ¿no fue un poco parecido? Sí, claro, porque es muy importante lo que tú dices, porque donde hay un volcán, después nada crece ahí, no puedes volver a cosechar, no, los animales, digamos, toda la vida muere, pues sí. Se hace insostenible, sí. Porque el volcán intoxica y acaba con todo lo biológico. Sin embargo, nosotros, una vez más, acabamos de instalar este tema, estamos a la vanguardia con estas cosas y hay que seguir esperando a ver qué ocurre con el parque de Yellowstone y ojalá que se mantenga así por al menos otros 1000 años. Gracias, maestro, de maestros. Vale.